¿Cómo están, pandilla? Espero que muy bien, chicos. Hoy les voy a enseñar cómo matar a Roble Blando y no morir en el intento. Recuerden que Roble Blando es un mob muy emblemático porque además del dragón cerdo, él también te drupea lo que es el Dofus. Este de aquí, el Dofus turquesa, te lo drupea. Y pues, este pequeño Dofus, como sabrán, sale pues del dragón cerdo y Roble Blando. Con dragón cerdo tiene 0.01% de posibilidades de salir y con Roble Blando tiene 0.01% igual. Así que, sin más, este monstruo es muy muy sencillo, muy muy fácil. Realmente lo puedes pasar desde nivel 130 con set ancestrales. Y el truco es el siguiente, chicos. Solamente no tienes que dejarle pasos ni alcance, aunque puedes hacer los logros de matarlo sin alcance y pasos. ¿Esto qué es el de abajo? Cada personaje debe matar. Voy a hacer los dos retos, chicos. Ya sabemos quién va a matar al Roble Blando. Va a ser nuestra queridísima, hermosa, preciosa. Ay, no se crean. O sí. ¿Le quité pasos? Ay, qué bueno que sí le quité uno. Es que me quedé pensando. Recuerden, chicos, que el Roble Blando solamente tiene dos pasos y tiene como un chingo de alcance. Y el chiste es que no te jale. Por ejemplo, aquí va a caminar para la derecha y después va o para la izquierda o para enfrente. Como le quitó un paso y tiene uno, pues no me va a jalar. Cuando te jala, te mete más de 1000 de daño, 1300, 1500, si te dejas. Y si no, simplemente te ataca como me está atacando ahorita a largo alcance y te baja pea. Es muy recomendable traer mínimo, en mi pensar, más de 2500 de vida, chicos, porque si no se les va a dificultar. ¿Dónde está la curadora? Ya la vi. Y yo lo que hago, chicos, es, pues por ejemplo, le puedo poner un glifo inmovilizante hasta acá arriba para que le dé. Y pues como quiero intentar hacer el logro, pues voy a intentar hacer esto. Como verán, bajo con fuego este tipo. Y no le doy ni al Yopuka ni al viejo porque pues no necesitan. El Yopuka va a matar a la invocadora y el viejo va a matar a ese Abracno, que es muy molesto porque baja PA y quita ataque. Por ejemplo, yo hago mucho esto para agilizar un poquito la pelea. Y ya le doy su masacrante. Y se la dio. Ah, no dio la masacrante, ¿se fijaron? Bueno, vamos a quitarle el rango y los pasos y pegar. Ahora ya estoy más comprometido porque van donde dejé la feca y donde dejé el viejo. Pero creo que le quitó todos los pasos, ¿no? Mi viejo tiene como 100 y cachito de retiras. Ahorita aquí tiene 70 y 93 retira PM. Nada, es que le quitó unos trofeos. Y pues así como lo están viendo, chicos, realmente no es una mazmorra difícil, ni tardada, ni nada. Es una mazmorra muy, muy sencilla. De hecho, vean, ahora viene el Yopuka a pegar para acá. Y listo. Vamos pegándoles poco a poquito los monstruos. Y recuerda que con el manojo de llaves tienes una entrada a la semana gratuita. Fíjense que esa invocadora es medio molesta. A veces me ha invocado otra invocadora y esa invocadora una curadora o una ancestral, etcétera. Aquí ya puedes hacer uno que otro combo. Por ejemplo, yo podría hacer esto. Espérame. Ando grabando. Un amigo que tenía más de... ¿Qué les gusta? Este amigo que me acaba de hablar tenía más de 7, 8, 9 años sin jugar Dofus. Me encontró por mi canal de YouTube y se acordó de Dofus. O sea, curiosamente estaba buscando Dofus él para los recuerdos, pues. Y pues una cosa llevó a la otra y ya lo convencí de que empezara a jugar aquí. Miren, hay que empezar a matar a esta. Listo. Lo que no sé es este cómo lo voy a hacer. Este de aquí. Puedo usar soplido con el la Yopuka, tú puedes usar envenenada. Es que si saco dupel me vas a cagar el segundo. El viejo puede usar cofre, pero también es medio molesto. Ahorita veo cómo me las ingenio. Va. Vean, como aquí. Puedo usar liberación, vamos a ver si con suerte me puedo mover. Ay, que la libré. Uy, puta madre. ¿Vieron ese pinche bugazo? Hijos de su puta madre. Bueno, hay que dar tropeza. Y yo creo que voy a dar... No, pues no necesito dar esto. Yo creo que mejor nomás quito pasos al de acá, para que no se me acerque a mi viejo.
Pues yo creo que voy a cagar el reto 1 a lo que he estado viendo. Luego, si se fijan, el Abracno le ha estado molestando a la Yubuka bajándole PA. El Abracno son muy molestos, yo recomiendo matarlos muy rápido, porque como podrán ver, me la baja de 3 PA a mi pobre Yubukita, que no hace nada. Además, la invocadora, cada vez que creo que sube de 10 PA, invoca más y más. Se vuelve un poquito medio molesta, pero no pasa nada, realmente no es una dunk muy complicada. O sea, es una dunk muy sencilla. Nomás es quitarle pasos y rango. O no le puedes quitar rango, con quitar puros pasitos la haces. 1, 2. Creo que aquí puedo poner un glifo hasta acá y se muere. A ver si de pura casualidad logro hacer los dos retos, que no creo, porque todavía falta sacar gema, capturar alma y... Ahí está, pum. Falta capturar alma y sacar cofre. Uy, que no me le quité un paso. Muchas veces te tienes que fijar en esos detallitos, como aquí que no le pude bajar. Y no me ha soltado. Es como aquí. ¿Puedo matar ya o intentar hacer los dos retos? Es que, ¿cómo le podría hacer? Podría hacer, por ejemplo, aquí esto. A ver, precipito. Vamos a ver si logro hacerlo, ¿va? Soplido va a bajar como 20 de vida. Esto no puedo hacer. A ver, puedo darle potencia 68. Y yo creo que le voy a dar otra potencia. Y el soplido el turno que sigue, creo que sí la baja 27, esperemos. Este tipo de acciones que estoy haciendo ahorita no les recomiendo hacer, solamente menos que tengas ya personajes muy altos para poder hacer ese tipo de experimentos, hacerlo. Si no, sí se te va a dificultar un poco. Y se me olvidó que le tengo que quitar pasos. ¿Cuántos pasos tiene? 1. Y no le quité pasos, o sea que se va a mover para acá, para acá o para acá. Me tengo que mover para acá. Y puedo matarlo ya, pero envenenadas. Oh, Dios. ¿Cómo le voy a hacer con el roble? No tengo ni idea de cómo le voy a hacer. Vamos a ver cómo me las ingenio. He salido de peores. Ah, miren, agarró la feca. Por eso no te la debes de alinear, porque vean, me la agarró y cuánto me la bajó y se curó. Es realmente, pues, es fuerte eso. Son daños muy, muy poderosos, que si tienes algún personaje muy, muy sencillo, muy simple, pues sí te va a afectar ese daño. Realmente, pues sí, se afecta. Pero ahorita no tenemos ningún problema. De hecho, comúnmente yo no doy escudos, pero ahorita nomás paro, nomás. Ok. Y le damos otra de estas. Le quito pasos. Y puedo curar. Pero no, yo creo que voy a ir preparando a este tipo. Y vamos a ver si lo mata. Si no lo mata, se va a complicar, pero bueno. Perfecto. Lo mató, chicos. Perfecto. Aquí ya le puedo dar potencia al viejo. Y paso turno. Ahora sigue Locra. Ya no tiene pasos el roble. Lo que puedo hacer es, pues, pegarle uno así. Y esperarme. ¿Por qué me voy a tener que esperar? Me tengo que esperar simple y sencillamente. Ahí está, no lo mato. Porque si saco ahorita... ¡Ay, qué pendejo soy! No mames, qué pendejo soy. ¿Ya se dieron cuenta por qué soy pendejo? Soy pendejo porque el glifo lo va a matar. Ah, pero tengo esto. Ahí está. Ya. Salvé mi pendejada. Casi hago una cagada. Pero pinche Virgil se la sabe de todas a todas aquí. Vean. Aquí lo que yo voy a hacer es con el viejo, con el cofre matar. Y después con el duple matar el roble. ¿Va? Ahora. Ahorita si hago mucho despapalle, no lo voy a poder matar. Perfecto, 274. Y pues un cofre aquí. Vamos a ver si no me equivoco. Quitamos pasos, nomás quité 1. Es un problema eso. Es que estoy de terco que quiero hacer logro, ¿eh? Le vamos a pegar al cofre. No le vamos a pegar ahorita. Vamos a ponernos una curación. Va. Lo que sí puedo hacer es darle daños al cofre, pero no hay que moverle a esto. Es que mira, seguimos en el meollo de hace un momento. Si yo ahorita tiro vamos a intentar con esto matarlo. Si yo ahorita tiro mi duple, el duple es tan estúpido que me va a matar a mi propio, que me va a cagar reto. Y ahorita lo que no queremos es cagar reto. 20.
No hay ningún problema, no hay ningún problema. Te puedes traer también con los personajes de inteligencia, está perfecto. Con un personaje de inteligencia, por ejemplo, yo con la feca suelo cargar Koa. Pero como ahorita no es muy necesario, pues no. ¿Para qué? Prefiero terminar rápido. Listo, pasamos turno. Pasamos turno. Y aquí para no regarla, lo que voy a hacer es quitarle pasos al cofre. Bajarle más vida. Para que le baje los 100 y cachito. Listo. Y vámonos para acá para quitarle pasos al roble blando. Yo creo que si lo mata. Listo. Lo mató. Ahora hay que salvar a nuestro queridísimo cofre. Porque si no, el roble blando no lo va a matar. Lo mandamos para acá. Y listo. ¿Cuántos pasos tiene el roble blando? Tiene un paso. Entonces hay que mandarlo para un ladito. Ya, está perfecto. Y sigue nuestra queridísima Okra. El problema ahorita que medita en todo esto es que no he tirado captura de hechizos. Entonces ahorita le va a doler. Le va a doler a alguien el golpe que le van a dar. Y pues yo creo que se lo vamos a brindar a... Pensaba que a Lenu, pero no. Hay que quitarlo. Y listo, lo quitamos. Ahí está, sigue el roble blando. Vamos a ver si no nos mata el cofre por avaricia. Y salvamos el cofre. Perfecto, pasamos. Ahora sí, capturamos. Todo esto lo puedes ahorrar, chico. Yo ahorita no me lo estoy haciendo para los logros. Pero lo puedes ahorrar. Para serles sinceros, es un poco difícil grabar y jugar. Eso siempre se los he dicho. Pero bueno, aquí ya no pasa nada. Sacamos al Duple. Yo creo que lo mata muy bien. Por si las dudas, hay que bajarle tantitita vida. Ahí está, con esto. Flecha castigadora. Terminamos. Capturamos, tenemos cofre. Y se acabó, chicos. Hicimos los dos retos. Y así es como se mata un roble blando rápido y fácil, chicos. El pequeño consejo que les doy es quitarle rangos, quitarle pasos. Y bueno, nuestro queridísimo Droop. No es realmente mucha la experiencia, más que nada porque viene con 4 cuentas. Pero pues es algo. Te puede dar pues hojas de 20.000 camas, raíces de 32.000 camas. Vean cuántas camas me gana aquí. Tan solo en estos recursos son 30, 40, 50, 60, 70, 80.000. Y no es Heliodofus. 80, 90, 100, 110, 120. 150, 170, 180, 190. ¿No salió Dolphus? No. 190, 220, 40, 250 y 300. 1000 camas con 5 cuentas en una sola pelea. Capturamos gema para abrir en arena, muy importante. Y pues intentar hacer logros. Es muy importante intentar hacer retos y logros para pues la experiencia que te ganes es un extra. Y pues quieras o no, por ejemplo, mi Alicia ya mero va a ser nivel 200. Y ni la siento, está como el viejo, ya va a ser 197. Apenas le compré su set Dan a Thor. Pero bueno, chicos, espero les haya gustado esta mini guía de cómo matar al roble blando fácil y rápido. Y pues los dejo, chicos, los quiero, los amo, los adoro, que los chupo un loro. Y pues más que nada, este video era pues para que más o menos aprendan las personas que no saben cómo matarlo, ¿va? Así que bye bye. Y vamos a comer huevos con chorizo. Ah, cabrón. Pescados, pescaderos, pescado destripado. A ver, ¿no hay uno más barato? Está este de 2300. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo soy de los que los pavos los alimento con pescados. Yo apoyo esto. Aquí está. Tantas carnes que tengo y los alimento con pescados. Pero bueno, ahora sí. Bye bye.